Dura derrota del Club Voleibol Viladecans. Les jugadores de Jorge Tobeck van donar la cara, però van perdre davant el Club Voleibol Vall d'Hebron, un rival directe en la lluita per una plaça pels play-off d'ascens. El partit va ser força igualat, i tot i que les barcelonines sempre van anar a remolc, al final van forçar el 5-7 i van endur-se la victòria per 2-3. Les viladecanenques van mostrar-se massa irregulars i poc inspirades en atac. Falta quizá un poquito más de pegada para hacer puntos decisivos al final, ¿no? Tenemos gente muy joven, gente con mucha proyección, pero aquí o haces puntos o estás muerto. Aquí no puedes hacer concesiones a nadie. Hemos tenido muchos altibajos, a veces nos cuesta mucho tener ritmo de partido, no, a veces no tenemos continuidad, pero bueno, poco a poco y ya veremos el partido de vuelta. Amb aquesta derrota, les viladecanenques s'allunyen del seu objectiu, aconseguir la quarta plaça que dona dret a jugar els play-off d'ascens. Ara són cinquenes per a dues victòries d'aquesta posició. Encara que la derrota davant el Vall d'Hebron complica la classificació, el Viladecans no llença la tovallola. No somos un equipo que normalmente lucha mucho por un objetivo, que es pues estar en los play-off, con lo cual no nos tiramos para atrás por perder un partido como estos. Hay que jugar, seguir entrenando e intentar ganar, ya te digo, a todos los asequibles que hemos ganado hasta ahora, e intentar ganar a Sant Cugat, a Lérida y alguno más. Y entonces a partir de ahí veremos lo que pasa. La propera setmana comença la segona volta. El Viladecans s'enfrontarà a casa al Sòria, un equip assequible, si tenien en compte que les jugadores de Jorge Tobeck el van guanyar a domicili per 0-3.